conoces. ¿Muy cerca? Así está cerca. Así no tanto. Así sí, así no tanto. Hola, buenos días. Ya es martes. Hoy sí me toca salir en el vlog. Vamos tarde. Tenemos que ir al doctor y vamos 10 minutos tarde. Ahí viene la tardífida. ¿Qué mentiras inventas? Vamos tarde por culpa de Diana. Ay, ya no me siento. Sí, con el tiempo estar nublado. Claro que no. Miente, te lo juro. Tenía una nube con rayos ahí. ¿Me veo menos negra? ¿Que quién? Digo, menos blanca. ¿Qué, señor? Sí. No, menos blanca. ¿Que quién? ¿Que antes? Hoy usé dos bases diferentes y las mezclé. La que era muy negra, que me dijiste que me veía muy negra. Y la que era muy blanca, porque aparte como que me dijo, ¡ay, la paloma! Vamos al doctor, así es que... Esperemos hoy podamos bloguear propiamente. No como ayer, disculpen. Ya estamos en el hospital. Y Diana va a pasar... ¿Sí, hola? A que le saquen sangre ahorita. No lo puedo enseñar mucho porque hay mucha gente. Pero les voy a enseñar cómo es donde sacan la sangre, porque es como un cuarto especial y la gente solo viene aquí a que le saquen sangre. Ahí está Diana. Y así es como sacan sangre en Corea. Así es. Vamos a la siguiente cita. Ya llegamos al siguiente. Como pueden ver, ya salimos del hospital y ya llegamos a nuestro barrio. Fuimos al hospital porque le tenían que hacer a Diana unos, ¿cómo se llaman en español? Un CT, CT, scan. Una tomografía. Tomografía. Con contraste. Una tomografía con contraste. Le tenían que hacer dos y exámenes de sangre. Entonces, la próxima semana tengo que ir otra vez para los resultados. Y pues ya cuando yo tenga algo que contarles, les voy a contar, porque sé que seguro van a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas con tu tratamiento? Etcétera. Entonces, pues ya la próxima semana, que el doctor me diga qué onda, ya yo les contaré. Y ahora no le dieron la cita luego al día siguiente, porque a partir de mañana empiezan los días festivos en Corea, entonces por eso no hay citas toda esta semana en el hospital. Y vamos a caminar a casa. Volvimos a ir a la tienda filipina, pero creo que ya está cerrada. Yo creo que quebraron o... Yo creo que los sacaron, no sé. Tuvieron que abandonarlo todo. Porque la tienda está abandonada, o sea, está llena de mercancía. Pero aparte hay como cosas tiradas, ¿no? Cerca de la puerta. Siempre hay, porque aquí avientan mucho promociones o libretitas. Una bolsa de papas o algo. Pues a lo mejor del terremoto de anoche. Por cierto, ayer en Corea hubo un temblor, bueno, hubo un temblor y una réplica, ¿no? El primer temblor fue de 5.3 grados y Diana y yo no lo sentimos porque estábamos cenando y pues nosotros venimos de la Ciudad de México, donde estamos pues acostumbrados de cierta manera a los temblores, ¿no? Entonces, para ser honestos, un temblor de 5.3 no es algo que hace como mucho... Para empezar, no se le puede llamar terremoto. No, entonces... En los países en los que están familiarizados con la escala de Richter, 5.3 grados, la verdad es que es como un... Sí, sí, sí. O sea, mucha gente lo sintió porque pues era en la noche, eran las 8:30, y mucha gente estaba allá en su casa viendo tele o acostada viendo tele, entonces lo sintieron. Nosotros no lo sentimos. Después, como una hora después, hubo otra réplica de 5.8 que tampoco sentimos, ¿no? Pero yo no sé qué estén diciendo las noticias en el mundo. Que todos, pero esto no es un terremoto, sí. no fue un terremoto, fue un temblor. He visto que en Twitter están poniendo mucho el hashtag Pray for South Korea. No pasó nada. Sí hubo dos muertes, pero no, o sea, yo no leí la noticia de por qué fue, ¿no? O sea, a veces es gente viejita
pues a lo mejor se cayeron y que bueno, viven en muy malas condiciones, sí, ¿no? Están rondando fotos que son de, que ni siquiera son de ayer, ¿no? Que son de otro tipo de desastres. Y que están y les están poniendo esas fotos y le ponen pray for South Korea. Entonces, o sea, do pray for South Korea, pero no por el temblor. Sí, entonces, como que ya ese pray for, ya la gente solo lo agarra como de pura moda, la verdad es que... Sí, creo que ya ni siquiera tiene ni la siquiera, validez que ni siquiera tener, creo, ¿no?, que de verdad, cuando lo tuitean, tengan ese sentimiento, ¿no? Yo la verdad es que la última vez que lo usé fue por lo del Sewol. Pero porque la verdad es que estábamos ya aquí cuando eso pasó y fuimos a donde estaban todos los familiares aquí en Seúl. Y era horrible. Y sí me llegó, la verdad es que sí me llegó, me dio tristeza y sentí muy feo y por eso lo hicimos. Pero ya ahorita Pray for South Korea y ponen una imagen que ni siquiera es de lo que pasó ayer, creo que ya es un poco una exageración, porque en realidad la gente de Corea ni siquiera lo está usando. Exacto. La gente en realidad está muy tranquila. Nadie, o sea, nadie está alarmado, nadie está asustado, todo está súper normal como todos los días, ¿no? Sí. Entonces como que hay mucha desinformación allá afuera en el mundo, quiero decir. Es como lo de Norcorea, ¿no? Que todo el mundo cree que no, la guerra, ahora sí, todos aquí en el sur, así, súper, la, 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 ¿qué restaurante vamos a ir hoy? Y porque así es, muchachos. Y entiendo que ustedes digan, no, pero es que aquí en las noticias pasan y eso, pero si tú ves las noticias que te dan algo y luego tú lees que, por ejemplo, a nosotros que hemos estado tuiteando diciendo tonterías desde ayer, pues a lo mejor piensas, ah, bueno, a lo mejor no fue tan fuerte, ¿no? Porque si hubiera sido algo muy claro, fuerte, no estaría tuiteando mensadas. Exacto, estaríamos pues preocupándonos porque pasó algo o tratando de buscar cómo ayudar o algo así, ¿no? O sea, claro, entonces no se dejen de llevar siempre por las noticias, porque es como en las noticias de México. De México en Corea, ¿no? Claro. Aquí la gente me pregunta, ¿de verdad tú has visto, tú tienes un arma? ¿Tú has visto una montaña de gente decapitada? Y no digo que no pase, pero yo nunca lo he visto. O sea, no es algo que pase todos los días, ni sea tan exagerado, ¿no? Entonces tenemos que ser más conscientes de lo que leemos, sobre todo en las noticias de internet, ¿no? Claro, porque a veces porque todos están muy preocupados. La gente reporta así, nada más por reportar, súper amarillistas y así. O sea, yo ahorita vi una noticia de, ay, han ocurrido 140 réplicas después del temblor ay, de sí, ayer. Ay, sí, pero ustedes saben cómo son las réplicas. Insisto, si son de México o, no sé, a lo mejor California, donde tiembla mucho, pues ustedes sabrán cómo es, ¿no? Tiembla pues y... está acostumbrado, ¿no? No es sí, como claro, de, ay, sí, 5 grados, oh, terremoto, Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí, no. Por eso hasta les dejamos un tuit de que estuvieran tranquilos, que todo estaba bien. Pues así que no pasa nada, muchachos. Y cuando llegue a pasar algo, obviamente lo primero que vamos a hacer es informar en nuestras redes sociales de lo que está pasando, si estamos bien y pues obviamente si tenemos nosotros la oportunidad, pues vamos a ayudar, ¿no? Ya llegamos a la selva. Así es que... Vamos aquí en mi chamarra, porque decía que estaba nublado, pero en realidad hace calor. Así es que ahorita vamos a desayunar. Ay, aquí me veo muy negra. Y ahorita nos vemos. Vamos a comer. Una cosa bien rara. No les delicioso, como siempre, chef. Pero mientras estaba no, en serio, huele súper rico. Vamos a comer una... ¿Cómo se llama? Olvídenlo. Vamos a comer carne. No es cordero. Motivo
puré de papa, de cerdo y pepinos y jitomate. Muy verde, vamos, con la salsa, los pepinos, la lima. Y por supuesto, ya saben, hashtag de verde. Mientras vamos a ver YouTube. Alguien tocó, pero no sabe. ¿Qué? ¿Eh? Tenemos un paquetazo. ¡Oh, no! Adivina de dónde es. De México. Claro. ¿De qué lugar de México? No sé, de DF. De Pátzcuaro, Michoacán. ¡Cállate! Así que, Lorena Piñón, si estás viendo esto, no sabemos qué es, pero muchas gracias. ¡Muchas gracias! Chan, 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 chan. Ábrele, ya llevas horas ahí. ¡Oh! Uy, veo como kimchi ahí. Donas glaseadas. Bueno, cállense. Hoy voy a comprar una Fanta para comer con donas, que no he comido donas en 4 años. ¡Pingüina marinela! ¡Mole, es mole! ¡Wow! ¡Qué rico! No manches, huele súper, súper rico. A ver. En serio. Muchas gracias, Lorena. Vamos a probar. ¿Y esto qué es? Pinole. Lorena, muchas, muchas, muchas ay, café, gracias. Café, es café. ¿Es café? Like real coffee. Café molido. Ay, que también huele súper bien. Ay, qué bueno. Y tenemos una cafetera italiana, así que no te preocupes. Lo vamos a poder usar sin ningún problema. ¡Wow! Seguimos viendo YouTube. Ya terminamos de comer. Oye, huele súper rico. Muchas gracias, Lorena, la verdad, por todo. Mole. Qué bueno que compramos, Poli. ¿Esta? Antes de comer tenemos que ir por unos, por una Fanta para comer donas con Fanta. Porque Gisela todavía cree que está en la primaria. Claro. No todos podemos creernos Pericles de la preparatoria. Por cierto, on that note, varios en fotos o en videos me han dicho de Diana, traes una de rayas. Ah, en el video de Ciel, ¿no? Me dijeron, Diana, traes una playera de rayas. No es una playera de rayas lo que yo juzgo. Las rayas son bastante cool, miren. Sobre todo si las sabes combinar, ¿no? Lo que yo criticaba y que me parece mal es que los coreanos las usen todos en la misma época. Como que se asoman a la calle y, ay, el vecino ya trae la de rayas. ¡Pum! Toca la de rayas entonces. Ay, ajá, tú también los viste y por eso te la compraste. Y entonces todos van como malditos bots, así de inmote, pero todos en rayas. Entonces, el hecho de que no tengan individualidad y la usen solo cuando todos la usan, eso es lo que yo critico. Pero usar rayas en sí está bien. Y yo, como soy una rebelde, esperé a que acabara el verano para usarla. Entonces, pues ya, es todo lo que quería aclarar. Gracias. Que hoy sí grabé cómo hacía de comer todo. Todo se los grabé, muchachos, para que no pregunten también cómo. Que vean que eres una señora hecha y de. Soy una señora que hace muchas cosas para comer. Antes les estábamos hablando del temblor, creo, ¿no? Así es que al vlog de hoy lo vamos a poner así: terremoto en Corea del Sur. O le ponemos, ¿dónde te agarró el temblor? Eso quería, pero no lo van a entender mucho. Sí, no lo van a entender. Pero le vamos a poner terremoto en Corea del Sur. Es que estoy probando esos maquillajes nuevos que nos llevaron, llegaron a oye, ver pero qué tal. Yo todavía te veo tostadita de Yeyu. ¿Ustedes la ven tostadita de Yeyu? ¿Sí ¡I want! Que... ¡Ah, porque está en... sí, estoy súper tostada. Yo la veo. Si ustedes creen que Gisela está más... ¡negra! No, más tostadita de lo normal por Yeyu, dejen un comentario y digan hashtag Gisela tostadita. Pues ya, eso es todo por el día de hoy. ¡Pion! Oye, varios dijeron también en el blog de ayer de mi vida godines que me veía yo muy cansada. Pues sí estaba muy cansada porque es que la oficina de migración a la que fui está súper lejos de aquí, entonces me tomó 1000 años llegar. Y luego de ahí a mi oficina, que está como en otro pueblo, nos tomó como otros 40 años llegar. Y luego estar en la oficina todo el día y luego regresar hasta acá. Entonces la verdad sí fue mucho y claro que para la noche estaba cansada. Además, a mí ahora todo me cansa. Pues más de lo normal, ¿no? Sí. Entonces, sí estaba cansada y hambrienta, imagínense. Estaba yo... Por cierto, a punto de alguien le dijo, amiga, usa tus lentes, pero Diana, cuando se fue a hacer sus lentes, a lo mejor no vieron ese video, pero Diana solo usa los lentes para ver de lejos. O sea, como les dije cuando se los hizo, para ver cuando venga el camión a unas 5 calles, que diga, ah, ese va a Toreo, 4 caminos, sí.
pero no cuando esté enfrente de la computadora. Sí, o sea, eso sí lo así ya, ¿para qué quiero los lentes si estaba aquí en la computadora? Aparte, Diana en la oficina tiene dos monitores de esos que son gigantes. Solo los usa para leer de lejos, no los usa para leer de cerca. Entonces, amigos, los va a usar cuando ella tenga que leer de lejos. O cuando quiera verse así pretenciosa. No. ¿Ya saben cómo es? Ya que abrimos nuestro correo feliz, ajá. Seguimos en YouTube y estamos viendo el video de el tour de la casa de Nico. Tenemos 40 minutos de disfruting. ¿Qué es su cosa, esa rosita que tiene? Una cajita de dulces que nos mandaron de Corea. ¡Yay! Sí, esas cajas nos las mandaron. Mi Ana Gisela, el otro vamos a grabar. ¡Miau! Esperemos que le haya gustado su casa, su cajita. Y en esa nota, pues sí, les mandamos cosas padres a Miku. Así que esperen, bueno, a mí que llaman, ¿eh? Así que esperen un video pronto, espero. Nosotros recibimos una caja de dulces que a lo mejor vieron porque pusimos una foto en Instagram. Y nosotros les mandamos una, pero el correo la perdió y tuvimos que mandarles otra caja. Entonces, por fin les llegó un mes después. Pero no fue porque no quisimos, fue porque el correo es muy tonto. Así es que esperemos que les guste ese video que vamos a sacar pronto. Les advertimos que el nuestro es un poco ridículo. Nuestro video es muy, muy ridículo. Demasiado ridículo. A Diana y a mí nos dio pena volverlo a ver. Pero también nos dio flojera volverlo a hacer. Lo hecho, hecho está. Además ya no teníamos dulces. Ya no era dulces. Porque ya no teníamos dulces. Pero lo hecho, hecho está. Ni modo. Bye. Pum. Ya me puse mis lentes. Para que dejen de llorar. Qué bueno, amiga. Vamos a ir a cenar a un... Es como un bar que acaban de remodelar. El bar, restaurante, café. El que les enseñamos la otra vez. Resulta ser que un famoso es dueño de ese lugar. Sí, es un viejito que es actor, que no sé cómo se llama. Pero, ¿saben a quién vi hoy en la tarde ahí? ¿A quién? Vieron la de Los Descendientes del Sol, ¿no? ¿Se acuerdan el malvado que era extranjero? Sí, nos acordamos. El que quería matar a todos. Sí. Él estaba comiendo ahí en la tarde. No, qué sorpresa. Cuando pasé, pues en la tarde que pasamos, estaba ahí el actorcillo. Y si no me creen, busquen su Instagram. Es este lugar. Miren, está súper bonito. Les voy a enseñar el lugar. No crean que es un lugar viejo, ¿eh? Se supone que es un acabado rústico. Está echado a perder. Miren, y ahí se ve la torre de Namsan. Chan, chan. Y un bonito candelabro. Está el café que les enseñamos el otro día. A la izquierda está como en la parte de comida. Y ya aquí está el bar para que vengan todos a alcoholizar. Y ya, pues ahí hay coreanos bebiendo, obviamente, pues porque ya es martes y mañana son días festivos. Bueno, todo el resto de la semana. Y ya, y de este lado están como las Onirs. Y de este lado los Opars. Opars, Onirs. Opars, Onirs. De nada por la mareada. Vamos a beber Perrier. ¿Por qué no bebemos alcohol? Quizá le iba a pedir una cerveza, pero... No me sé. Dijeron que costaba 500 wones. No sé, no sé qué le hizo arrepentirse, la verdad. Y pues yo agua mineral. ¿Conoces? ¿Cerca? No, así está cerca. Así no tanto. Así sí, así no tanto. Bueno, como Gisela fue por el ticket para que nos entreguen la comida, mientras les enseño a los sopas cocineros. ¿Qué les parece? ¿Aprueban o no? ¿No, verdad? Bueno, X, qué sé yo, seguro ustedes sí. Ya tenemos la comida, así que está bastante chafa. La verdad no se ve tan bien, digo... O sea, a mí me parece como para el tipo de lugar que pretende ser y para los precios, me parece como no suficiente, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Y primero lo vamos a probar, ¿te parece? Yo no, los voy a juzgar por cómo lo hicieron. Listo, oigan, ya terminamos. Y...
puede dejar primero que hiciste la letra de su opinión. Miren, la verdad es que el sándwich lo hicieron con un pan que es muy barato en Corea. Es como un pan Bimbo y trae como, no sé, 18 piezas. Pero si el sándwich cuesta, no sé, $8, pues esperas que te pongan un pan de un poquito más calidad. Pero bueno, ok. Y luego le pusieron un queso que es súper barato, ¿no? Como queso cheddar con mix de queso, no me acuerdo qué otro. Que aparte rallado, ni siquiera es queso de tu rebanas. Y le pusieron así, como cuatro trocitos así chiquititos de tocino y rajas. Y nada más lo pusieron en la plancha. O sea, ni siquiera fue que luego, como en otros lugares, le ponen mantequilla para que el pan esté como más como sabroso o así, ¿no? Y bueno, las papas, pues obviamente eran congeladas. Y cuando le echaron su carne, se hicieron muy aguadas y no tenían mucho sabor. Entonces lo mejor fue el pepinillo, porque sabía pepinillo, punto. Así las cosas, yo obviamente opino lo mismo. Además el sándwich estaba muy muy seco, o sea, muy seco. Y pues sí, las papas fritas son una decepción. Y uno pensaría que pues, you can't go wrong with fries, right? Pero no, turns out you can't go wrong and they went wrong. Yo creo que la próxima vez que volvamos, porque vamos a volver solo una vez más, para darle oportunidad al café, para ver si sus pasteles son buenos. Pero lo que es comida, definitivamente ya no vamos a pedir. Y al rato voy a reclamarle en Instagram al señor actor que sus productos dejan mucho que desear. Eso es todo por hoy. Y yo creo que ya vamos a despedir el vlog, ¿no, Nir? Sí, muchas gracias por ver el día de hoy. Espero que les haya gustado y se hayan aburrido menos que el día de ayer. Y que se tarda hacer muchas cosas todos los días para que se diviertan como Chabelo. Ajá, pero les advierto que vienen días feriados y me la paso viendo tele en mi casa. No me juzguen, por favor. Vamos a grabarles cómo nos la pasamos viendo tele en casa. Nos vemos mañana. Bye.